Solitario en curso, camiones en camino. ¿A qué viene esa prisa repentina? El doctor Domínguez está aquí en Perú. ¿Te parece suficiente? Sí, comandante. Lo siento, señor. Los drones fueron realmente útiles, pero bueno, el barco también está bien. Me alegra que estés aquí. Tenemos un problema. ¿Otra vez el generador? De acuerdo. Aquí muelle, operación Lobo Solitario en curso. Se han lanzado los drones. Corto. ¡Seguidme! ¡Atentos! ¡En formación! ¡Si veis algo, disparad! En cuanto asome la cabeza... Encontrarla.
de esconderte, cobarde. ¡No puedes esconderte para siempre! ¡Contacto! ¡Y ahora la defensiva! Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Lara, ¿estás bien? Sí, aquí hay una base de la Trinidad. Explicarlo. Luego hablamos, Lara. No hagas ninguna locura. Imposible, no puedo llevar más cosas.
¿Alguien sabe por qué estamos sellándolo todo? El comandante Rourke dijo que controláramos el perímetro, así que nadie puede entrar ni salir. Eso lo sé, idiota. ¿Pero sabes por qué? Eso no es de mi competencia. Cuando llegue el equipo de reconocimiento, puede que nos cuenten algo. Aquí el comandante Rourke. ¿Habéis asegurado la zona? Casi. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas. Casi no es suficiente. Cubrid todo el perímetro ya y aseguraos de que nadie pueda acceder. Sí, señor. Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? Ya viene el equipo de reconocimiento. ¿Cuántos hombres fueron allí? Aquí hay demasiadas estructuras. No se ve una mierda. No entiendo cómo ha podido ocurrir. ¿No enviamos a alguien ahí para buscarlos? Rourke fue muy claro. Nada de rescates hasta que llegue el equipo de reconocimiento. ¿Sigues por ahí? ¡Qué tontería! Alguien nos está mintiendo y puede que ya hayamos perdido a varios hombres por eso. Tranquilo. Si tuviéramos que saber algo, ya nos lo habrían dicho. Y Rourke no nos mentiría. No, pero él no está al mando. Es Domínguez quien da las órdenes. Y ese capullo se cree un dios. Yo tampoco me fío de él. Pero a pesar de haberlo visto apuñalar a lugareños por la espalda, nunca lo he visto traicionar a uno de los nuestros. Robar tumbas. Mi abuela diría que tenemos lo que nos merecemos.
¿Qué crees que ha pasado aquí abajo? Estábamos asegurando la zona. Obviamente alguien cree que fueron atacados. ¿Por qué? Ahí abajo no hay nada. ¿Seguro? Estábamos buscando algo. Quizá lo encontraron y no era lo que pensamos. Eran buenos hombres. Son buenos hombres. Quizá el muro se derrumbara o bajaron demasiado. Puede que no contesten por cualquier cosa. Odio este lugar. Es una ciudad fantasma espeluznante. Genial. Me vendrían bien refuerzos. Examinando la zona. Jonah, Rourke está aquí, en Perú. Ha ordenado clausurar una excavación situada bajo un viejo pozo de petróleo. ¿Vas a echar un vistazo? Sí, veré qué descubren. Rourke estaba en Cozumel cuando Domínguez cogió la daga. Deben de haber averiguado algo sobre la ciudad oculta. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Aquí ha habido una masacre. ¿Qué ha pasado? Imposible. No puedo llevar más cosas.
De la muerte a la vida, de la luna nueva a la llena, este templo será el guardián de la caja de plata. En el templo. Creo que aquí también tenemos algo. Hay unos números. Voy a limpiarlo. Los números parecen la primera parte de unas fechas. Ischel a la izquierda, Chakchel a la... Estas manivelas giran los pilares. Puedo usarlas para combinar los símbolos. Debo abrir las puertas para encontrar más símbolos. Debo abrir las puertas para encontrar más símbolos. Debo seguir combinando los símbolos de los pilares con los de las paredes. ¡Mierda! Debería haberlo sabido. Demasiado cerca. ¿Otra puerta? Aquí tiene que haber algo más.
Congreso? Hay una fecha incompleta y una representación de Chakchel. Aquí hay dos fechas, Eischel. Creo haber visto la fecha de la izquierda en alguna parte. La foto de Cozumel. Podría ser una pista. En el largo calendario maya, todas las fechas tienen 5 números. Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un 13, pero en realidad es un 8. Eso es una diferencia de 2000 años, de modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta. Por lo tanto, el camino de la estrella conduciría hacia el oeste, hacia algún lugar de Perú. El último número del pilar izquierdo es 0. El último número del pilar izquierdo debería ser 0. Jonah, ¿cuál es el último número de Chakchel? Una línea horizontal con dos puntos encima. ¿7 puede ser? Gracias. El suicidio no era algo prohibido para los mayas. De hecho, se consideraba una alternativa honorable a la vida. Por eso mismo, si te suicidabas, podías evitar el inframundo e ir directo al paraíso, donde había otros que habían muerto de forma noble, por ejemplo, en la batalla, dando a luz o jugando a la pelota. La diosa Ishtab, también llamada la mujer de la cuerda, escoltaba a la persona que se suicidaba en su viaje al paraíso. Ishtab era la diosa de los suicidios, sobre todo de aquellos que se colgaban y se manifestaba como un cadáver putrefacto que colgaba de una horca. Jonah. Hola, Lara. Soy Abby. Ah, hola, Abby. He encontrado un mural. Parece mostrar una especie de viaje. Al entrar por la boca de un jaguar, sigue una serpiente hacia un ojo de plata. Ajá. Por el camino hay una araña y un águila que se eleva hacia un templo. Vale, no sé muy bien qué es lo demás, pero la boca del jaguar está por aquí.
¿Ah, sí? Sí, escultura de gato. Dientes grandes. Ah, ya ha vuelto. Lara, ¿estás bien? Sí, estoy regresando. Este es el camino a la ciudad oculta. Parece describir una serie de pruebas, como adentrarse en la boca de un jaguar. Una araña y un pájaro se alzan sobre un templo que conduce a una serpiente con un ojo de plata. Vale. Creo que esto te va a gustar. Esto describe algo cercano. Dos guardianes tienen colmillos y otros dos tienen pies. Uno tiene ambas cosas para protegerme mejor. Esto me será útil. Interesante. Se trata del bosquejo básico de un templo que se alza en el centro de una ciudad. Si entorno los ojos, casi parece una serpiente.
Thank you.
Lo siento. ¿Alguien más lo ha conseguido? Ni idea. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Campamento base. Campamento base, adelante. Silencio, necesito escuchar. Aún no puedo. Virgen Santa, están aquí. Vamos, bastardos. No podréis conmigo. ¿De qué tienen tanto miedo? No tengo suficiente espacio para eso. ¿Qué ha sido eso? ¡Pido refuerzos! Los refuerzos están en camino. ¡Diles que se den prisa, maldita sea! Imposible, no puedo llevar más cosas. A la atención del doctor. Solo tenemos que esperar a que lleguen los refuerzos. ¡Me cago en todo! ¿Ahora qué? Oh.
Criaturas son esas. Tiene que haber una salida, quizá en la dirección por la que vinieron. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Imposible, no puedo llevar más cosas. No, cadáveres por todas partes. Las criaturas los mataron. ¿Por qué? Jonah, Abby. Hola, Lara. He visto algo. A la Trinidad los perseguía algún tipo de criatura. ¿Qué? Emitía un siseo y se movía muy rápido. Lara, eso parece la leyenda del pistaco. ¿Nos estás tomando el pelo? No, sé lo que vi. ¿Estás a salvo? Sí, estoy regresando.